juntamos a más. Incluso estaba pensando en algo que tiene que ver con cuando fue la película. Pude verla en el cine y donde abrieron muchísimo la puerta esa de la sala de ensayo que mucho no se abre, uh-huh. la de sus vidas mismas, ¿no? Y pensaba en vos, Emiliano, como letrista, ¿no? Y pensaba, ¿dónde se para este tipo para escribir? Porque se te veía bien con tu hijo, con tu familia, un tipo feliz. Uh-huh. Y de repente muchas de las canciones, incluso también en este nuevo disco, donde te parás en un lugar de derrota o de rencor, cierta cosa de venganza, ¿no? Desde la palabra. Uh-huh. ¿Por qué? Me preguntaba. Primero que nada, todos tenemos nuestra parte oscura y nuestros fantasmas, nuestros miedos, por más bien que te vaya en la vida. Uh-huh. Pero más allá de eso, también hay mucha fantasía. Según la canción, hay mucho de mí y mucho que no tiene nada que ver. Es como que es un balance, ¿no? entre lo personal y lo que veo afuera. O lo que no quiero que me pase, o un montón de cosas, hay un montón de variables, porque si no, los motivos para componer serían cada vez menos y estaríamos, si solo uno pudiera componer acerca de uno, está frito, ¿qué pones? Llega un momento que te tenés que empezar a pelear con la gente, pero hay un poco y un poco. Pero estás cómodo en ese lugar para escribir, sí, es el lugar que más me gusta. Sí. Claramente. Sí, sin duda. Son las canciones que más me gustan. Uh-huh. En la canción, la primera que conocimos de este disco, en Comodín, luego nos enteramos que estaba Charlie como invitado. Sí. Perdón, pero voy a leer porque me parece que hay que ser preciso. iPad, strings y clavinet. Sí. ¿Me explican un poco Charlie y esos dos instrumentos, entre comillas? ¿Cómo bueno, yo con un iPad ahí al estudio, sí. ¿Cayó Charlie con un iPad? Sí, con un iPad. Un iPad en una bolsita de nylon junto con una botella de amaretto, no. ¿Viste? En la bolsita de nylon, así. Muy bueno. Y bueno, ahí lo enchufaron y empezó a jugar. A sí, tirar cosas. Sí. Puesto con un poco de teclado. Un clavinet, sí. Sí, yo no estaba porque yo estaba tocando con las pelotas en mirá, cantando con las pelotas en Argentino Junior. ¿Lo conoces a Charlie? Sí, porque había ido a saludar unos días antes, después volvió a grabar. Mirá. La primera vez que fue que lo invitamos, fue a saludar a Joe y ahí charlaron un rato y ahí obviamente lo invitamos, ¿no? Hicieron algo juntos los muchachos, me parece, sí, ¿no? Sí, alguna cosa. Alguna cosita que se quedaron charlando una horita fácil y sí. Nosotros ahí escuchando todo. Pero aparte, claro, al principio lo veía con el iPad y decía, bueno, dice que... Imagino y que y empezó a sacar unos sonidos. Claro, para lo que estuvieron en el estudio. De él que quedó. Son esas cosas que uno alguna vez en la vida quiere ver, a Charlie en un estudio. ¿Qué les pasó con eso? ¿Qué vieron? Y está impresionante, aparte, bárbaro, respetuoso, divertido, ¿viste? Estuvo re bueno. Sí, ves el talento, ¿no? Del loco que se sienta en el teclado y lo que toca está buenísimo y es súper adecuado a la canción y es como que siempre hubiera sido parte. Uh-huh. Como que se hubiera pensado durante largo tiempo y el loco lo hizo en un segundo. Le salió así, naturalmente. Sí, sí. Hablando de eso, de cada canción y los invitados, también pareciera que... obviamente que eligieron los invitados para cada canción. Hábleme un poco de los invitados, en este caso Diego, de Cuatro Pesos, sí. Propina. Siempre esperamos que la canción nos sugiera a los invitados. Mirá. Nos ha pasado, por eso a veces parece que fuera a propósito... porque les quedan bien las canciones, pero es así, realmente así, no invitamos a nadie hasta que la canción no sugiere y alguien dice, acá qué bueno estaría para llamar. Entonces, por ejemplo, en ese está Diego de Cuatro Pesos de Propina, y está Emiliano Muñoz y el Zurdo Besio, uh-huh. también, después está, en el último tema del disco, está Hugo Fattoruso, que toca, uh-huh. toca piano y canta. Y canta una parte que es alucinante lo que canta. Y está en los coros Alfonsina, una artista que está artista explotando en el underground. Nos preguntábamos quién era esa voz femenina. Alfonsina. ¿Alfonsina? Sí, sí. Sí. Una artista que le está yendo muy bien ahora en Uruguay. Bueno, muy bien. Y también está la canción, si no me equivoco, para Marcel, que es su sombrero. Sí, hay un par. ¿Un par? Mirá, hay una más explícita y otras no tanto. Sí, exactamente. Hay una más explícita que es la cuerda. Y después está su sombrero, que es como más fantasiosa, ¿no? Es más mirá. Hay una que es más directa y la otra es más del lugar
más fantástico. Lo veo hablar de eso y de este homenaje o de estas canciones que hablan de él, y en un punto hay una sonrisa dando vueltas, ¿no? Más allá de la nostalgia. Lo veo a él específicamente. Sí, porque sonriendo. Yo me lo acuerdo. Me lo acuerdo arriba de un ámbil en aeropuerto, por ahí. La canción dice: sí. Andará viajando. Exactamente, una valija gigante. No, pero bien, supongo. Extrañando, pero bien, siempre lo tenemos. Siempre sí. Hablando mal de él. Siempre hablando mal. Bien y mal. Seguimos. Bueno, y están las canciones, nada más, sí. Nada menos, ¿no? Bueno, objetivos para este disco. Sabes que también los vimos allí en La Plata, en ese estadio único repleto. Y siempre está la pregunta: ¿y qué más? ¿Y ahora qué más? ¿Y ahora qué más? Bueno, esperemos presentarlo acá en Buenos Aires en un estadio. ¿River? No sabemos. ¿Les gusta? Dónde. ¿Pero les gusta el desafío? ¿Lo tienen como un mojón a bloquear o qué? Y es algo que en algún momento va a ocurrir, o no. No sabemos. Es algo que, la verdad que lo importante es dar cada vez un mejor show, sea donde sea. Uh-huh. Veremos dónde. Estamos viendo eso mismo en estos momentos. Y suponemos que en mayo, abril o mayo, vamos a estar presentándolo, pero todavía no sabemos en qué lugar físico, digamos. Uh-huh. Obviamente que después de haber hecho Costanera Sur, donde había 55.000 personas, y haber hecho el Estadio de La Plata, va a tener que ser en algún estadio, pero no sabemos dónde. Bueno, y gira. Mucha gira para presentar el disco. ¿Arranca gira presentación o seguimos tocando? No. El año que viene, a partir de febrero, empezamos con un show nuevo. Vamos a echar canciones del disco, pero hasta fin de año, que no volvamos a ensayar, digamos. Okay. Porque recién volvemos a inventar una pretemporada, digamos, en febrero, que es cuando empezamos a ensayar otra vez. Ahora es como que ya está la gira toda pactada, entonces es muy difícil frenar y cambiar el show. Bueno, amigos, como siempre los estaremos siguiendo. Presentes o vía radio y escuchándolos. Gracias por venir, gracias por las canciones otra vez. El tiempo otra vez avanza con No Te Va a Gustar.